Cause hunting is what she likes. Píndola. Bien por el 9 que va, decide rematar. Golazo de Píndola. Su equipo tenía un récord de 8 triunfos, 6 empates y 7 derrotas en el actual torneo de reserva.
Buena acción de Lucas Espíndola. Toca al medio y el que aparece es Juan Mazur. A los 15 empieza a liquidar el encuentro Espíndola. Rebota en Lucas Bruzzo. Que trabe gana Nicolás Pérez. Valdíez abre con Leonel Di Plácido. Coloca el centro y gol en contra de Jonathan Fleitas. Mala fortuna para uno de los amigos centrales. 9 minutos más tarde, gana Pérez, la toma Espíndola que está imparable, sigue 9. Nadie puede con él, devuelve para Nico Pérez que apunta y no falla. Olgol tenía un récord de 9 triunfos, 6 igualdades, 7 caídas. El que tenga que venir. Ahora el Tigre alcanza la igualdad, 15 minutos, tardó en reaccionar los Tigres. Está con 10 por Casaguate, tiene sangre en su rodilla. Jugaron rápido para Julito San Miguel, ahí va Julito, upa, la pelota le va a quedar Espíndola, está el segundo. Espíndola cara a cara, la jugó para Julio, Espíndola para el segundo. ¡Gol! ¡Gol!
'cause hunting is what she likes.
gol. Y Huracán está agarrado allí. Y es que ese es el tema. Eso es lo que sostiene el partido como tal. Cambiaso ya ha tenido dos o tres respuestas notables en el segundo tiempo. Huracán de contra va a seguir teniendo oportunidades. Dice algo a Puso en el banco, estimado correcto. Vos sabés que lo estaba mirando, recién lo llamó Gustavo Mendelovich, el gerente, el presidente de fútbol profesional, para decirle, no puede ser los goles que erramos, ya estaríamos tranquilos. Está preocupado. La pelota que deriva en la mitad de la cancha para Espinoso, no hay falta contra él. Domina Paz, levanta Paz, la tira larga. Se viene ahora el jugador Espíndola. Enganche de Espíndola, que bien la hizo Espíndola. Sigue pisando, jugador de Papi entró, Tremendo pisador, la va a sacar. Espíndola. Zurdo la pisa, parece el Beto Pascuti en otras épocas. Lleva Espíndola para Leones, llegó hasta el fondo, se le fue, dijo que no. El árbitro. Aquí hay tiro libre, lo quiere ganar All Boys. El centro de Ramiro Leone. Está frío el arquero Vangardino. El remate por abajo, se desvió por el camino. ¡Está! ¡Gol! Así forma el blanco y negro. Así va All Boys. El equipo de Pepe Romero con Loza en el arco. Cuatro en el fondo. Por derecha, Hernán Grana. Corulo y Gustavo Toranzo serán los zagueros del equipo de Pepe Romero. Y por el lateral izquierdo, Maxi Martínez. Tres en la mitad de la cancha. Walter Acevedo por derecha. Julián Fernández, uno de los jugadores a vender en el club, de los jugadores fetiche de Pepe Romero. Por el centro y Matías Jaime. Por la izquierda, Juan Manuel Vázquez, uno de los puntas del equipo de All Boys. Junto a Lucas Espíndola y a Germán Lesman. Jaime Acevedo. La tiene Walter, pasa Grana, en el área Lesman, a ver qué hace Grana, Grana por abajo, buena, busca Espíndola, al piso el arquero Perafán, Grana que quería, y hay tiro de esquina para el Boys, córner para el equipo de Pepe, Grana en el lateral, Lesman, gira Lesman, Grana otra vez, balón por abajo, hizo rebotar Espíndola, iba para Vázquez, Grana. Espíndola, Grana. Pretendió pasar Vázquez, no le dejaron. Espíndola es otro pibe que tiene Pepe, ¿no? Claro, 21 años tiene. Cambia. La pisa y pasa Vázquez. El rebote favorece a Taborda. Taborda, viene Espíndola metiendo. Lateral para el equipo visitante. 0-0 el partido. Estamos junto a Barreto y Juan Goslet. Con esta primera B Nacional. El lunes otro partido, por esta pantalla. Juega Ferrocarril Oeste en Tandil, ante Santa Marina. El otro puntero que tiene la B Nacional. Hablamos del conjunto de Caballito. Julián Fernández, la pared, la tira larga. Fernández sale el arquero. Perafán, no se fue, ¿eh? Ahora sí. Ahí saque de arco, se había ido. La corrió bien Espíndola, siguiéndola hasta el final el pibe. Sí, que tiene que participar. Después no pudo dominarla Walter Acevedo. Lateral, la pura y nostrosa. Se manda a Pasaglia. Al piso Espíndola. Nuevo saque de costado para el equipo de Nardoza. Que va en busca de su primer triunfo en el campeonato. Aquí en Floresta. A plena vez para Grana. Allí creció el Boys. Espíndola acompaña. Grana la dejó. Espíndola la lleva. Se mueve Vázquez. Espíndola. Vázquez. La pide Grana. Vázquez. Grana. Toca el Boys. Espíndola. Buen movimiento. Oh, Acevedo. Pegre Walter. Le pegó el rebote. No pudo llevarse la Espíndola. Saca justo. Sainz. A la derecha para Vallés, al piso con todo, raspando Jaime. Y va bien el Boys, crece el Boys. Aparece. Acevedo, Lesman. Para que se viene al ataque, All Boys va buscando la Espíndola. Pera Fan, bien Espíndola, rapidito Espíndola. Le falta claridad en los últimos metros, All Boys, ya merece algo más. Corulo. Jaime, se manda por la izquierda el zurdo, aquí la tiene Jaime, adentro está Lesman. Jaime levanta el centro. ¡Espíndola! Bien, de arriba Espíndola. No tuvo puntería con la cabeza. Pero sigue llegando el Boys. Le falta puntería. Vos dijiste bien. Puntería. Le falta el Boys. Llega Jaime por afuera. Tira un centro al área. Y cabecea Espíndola como puede. Se eleva bien, erguido. Pone mal la cabeza, se va por arriba. Una, los muchachos. El lateral para el Boys. Allá lo va a hacer Grana. Aquí el capitán. Grana.
Espíndola jugó. La abre Toranzo. Aparece Martínez por la izquierda. Grana. Para adentro. La perdió Romero. Busca Vázquez. Acevedo. Corre Espíndola. Le quiere ganar la espalda de Nostroza. Va, ¿eh? Va Espíndola. La ganó. Lo están agarrando. Sigue Espíndola. Se abre. Lo persigue Nostroza. Mete Espíndola y Nostroza la va a sacar. En un momento, si Espíndola se dejaba caer, tendría que haber cobrado penal Dóvalo porque lo estaba agarrando y Nostroza. Era claro el agarrón. Además lo tapaba un defensor. Se durmió Nostroza, ¿eh? Lo dejó bajar la pelota, ganar posición. Ahí se duerme. Mira al jugador, se duerme, lo quiere agarrar, lo toma. Si se tira, cobra penal, ¿eh? Lo tomaba fuera del área. Y después ya no tuvo ni compañero ni recorrido. Hay cambios, los cuentos. Va sacando de cabeza Sosa, le va quedando en la primera intervención a Federico Castro. Ahí está el número 18, Castro, que intentaba con Sosa. Va recuperando el futbolista Espíndola. Pelota que favorece al Boy porque es tiro libre por falta de Espíndola. Tiro libre que era Chiviló. De peligro a favor del equipo de Santa Marina. La tiene Ludueña, jugó para Yubalé, le dio al arco. Hay un rebote en el camino. El balón está en poder de Chiviló. La suelta hacia adelante, cabezazo de Politano. Le queda al jugador Franco Chiviló. La juega para Grana. Grana manda un largo pelotazo para que aparezca el número 17, Espíndola. Abierto por la derecha. Hay falta sobre Espíndola. Tiene amarilla Pierce. Hay falta sobre Espíndola y se va Pierce. Se va Pierce. Se va solito. Se va solito.